Hola, hola, ¿qué tal? Hoy les traigo este video muy muy fácil de hacer que tiene hacer los pops que están de moda. Aquí les dejo unas fotos para que tengan unas ideas de lo que se puede hacer con el chocolate, grajeas, bombones y demás decoraciones que ustedes pueden aplicar. Yo ya les he enseñado algunas cosas en algunos videos, por lo tanto les quise compartir estas fotos para que ustedes tengan una referencia de todo lo que pueden hacer y que no es nada complicado lo que les traigo hoy día. Aquí ya les muestro esta foto con lo que les voy a enseñar a hacer. Esto es para una decoración de frosting y lo que les voy a enseñar es esta decoración de hoy, que es con la temática de niños. Para ello lo que van a necesitar simplemente son bombones o mellow, como lo puedan llamar en su país. Aquí tengo el azúcar blanca granulada. Y para esto van a utilizar colorante líquido de color fucsia. Tiene que ser líquido para que así pueda pintar mejor el azúcar, ¿ok? Agregan unas gotas y simplemente le dan vueltas con una cuchara o un tenedor. También tengo ahí agua, el cual me va a servir para aplicarlo en la brocheta, lo que es la punta, para que pueda ingresar sobre el bombón. El agua es simplemente para que no se nos haga chicloso el bombón a la hora de que insertamos la brocheta. Ahí se mancha un poquito, pero no hay problema, se limpia y listo. Así vamos a tener con todos ellos. Y ahí ya voy avanzando. Y también van a necesitar estos pirotines de color fucsia. Bueno, yo he utilizado ese color porque va a ser la temática de mí, como yo les estoy explicando. También vamos a necesitar chocolate blanco. Si ustedes gustan lo pueden pintar, pero yo lo dejé así en blanco porque igual necesito que solamente se impregne en el bombón para después poder colocar el azúcar y se pueda adherir bien a él. Retiramos el excedente volteando un poquito la mano y vamos dando vueltas para que el chocolate quede uniforme, no quede burbujitas por ahí. Luego lo aplico sobre el azúcar granulada e inmediatamente lo dejo secar sobre una base de tecnopor. Aquí prosigo ya con otra brocheta. Siempre que van a pintar tienen que darle vueltas al chocolate porque se va secando, entonces se le va a hacer burbujas y se le va a hacer ahí, se les va a formar como bolitas. Okay, y no les va a quedar así parejito, por eso es que tienen que remover a la hora que están ya con la brocheta para pintar. Ahí voy colocando el azúcar y nuevamente saco el excepto volteando mi mano. No golpeo directamente la brocheta porque voy a golpear el bombón y va a proceder a salir. Luego procedo a colocar ahí chocolate en la parte baja del bombón y hago un orificio con la misma brocheta al pirotín de esta forma para que le dé este acabado lindo como si fuera una faldita de las bailarinas. Y procedo a pegarlo ahí, adhiero bien al bombón con el chocolate y el pirotín para que se quede bien pegadito. Y luego así procedo con los demás brochetas. A la hora que están poniendo el bombón en la brocheta también tienen que fijarse de los dos lados cuál es el lado más bonito, para que el lado que esté más desmoronadito lo pongan en la parte de abajo, ¿ok? La punta tiene que ir hacia abajo, así como lo he ido mostrando. Como ven, no es nada difícil de hacer y les quise compartir este video. Espero que les haya gustado. Así de cortito es, y sencillo y fácil y rápido de hacer. Espero que me dejen sus comentarios, regálenme un like, por favor, me ayuda mucho con sus likes. Si tienen alguna duda, me lo hacen saber. Y es así como finalmente queda mi decoración de tortas, paletas de chocolate y los melos. Un abrazo, que estén los bendiga. Besos.